En marcha. Sí, dígame. La final, la vuelta previa de la final de la GTA del TC Regional, que ya transita por la zona de la Chicana. 12 vueltas por delante, van a tener que recorrer a este circuito de 4.400 metros de extensión. Allí van negociando la zona, en este caso de la Chicana. Ahí está Alejandro Roma, ahí está Manolo Rodríguez, Sebastián Pérez Algaba, Hernán Corradini, Carlos Pérez, Juan Pablo Roma, Julián Feijó, que no es Hernán, este es Julián Feijó. Después aparece Adrián, sí, Tonietti, Martín de Amato, Nahuel Roma. Patina el Carlos, claro, Carlos Rodríguez, Gustavo Gorrillo, vos seguís, dale. Adrián Bernata, Daniel Nefa, Cristian Gorrillo y Daniel Narváez, los protagonistas de esta divisional GTA, cuando ahí tenemos la imagen del piloto de Ituzaingó, me refiero a Cristian Gorrillo, que larga en el puesto 15. Alejandro Roma y Manolito Rodríguez estarán partiendo entonces en la primera fila, segunda para Sebastián Pérez Algaba y Hernán Corradini. La tercera para Carlos Pérez y Juan Pablo Roma. La quinta, cuarta, para Julián Feijó, el campeón de la categoría, y Adrián Tonietti. La quinta para Martín D'Amato y Nahuel Roma. Sexta para Carlos Rodríguez y Gustavo Gordillo. Séptima para Adrián Bernata y Daniel Nefa. Y la octava para Cristian Gordillo y Daniel Narváez. Son los 16 habilitados a tomar parte de esta competencia final. En el orden que se los di, es como llegaron en la final, en la serie única que tuvimos allá por las 10 de la mañana. Sí, señor, efectivamente, somos Velo Sport, el equipo líder en transmisiones automovilísticas, donde el automovilismo zonal vive, donde no te llevamos solamente carreras de autos, sino que te hacemos vivir la pasión por el automovilismo y el automovilismo zonal. Estamos transmitiendo en Full HD para que puedas disfrutar desde cualquier dispositivo móvil o desde la tele de tu casa con la mejor definición. Este automovilismo zonal, esta divisional GTA del TC Regional, que ya está negociando la zona de la olla. Y nos queda, además de estas 12 vueltas por recorrer, todavía la final del TC Platense, también a 12 vueltas aquí el autódromo, al perimetral del Roberto Mouras de La Plata, sin la utilización de la chicana. Nos quedará la segunda final de la Fórmula Oficial Bonaerense en el circuito corto, y lo mismo también para Fiat 600 Lanús y ABZ 1400, que tendrán 10 vueltas a recorrer en todos los casos al circuito de 2.900 metros. No se mueva de la pantalla, hay más automovilismo hasta pasaditas las 5:30 de la tarde. Sí, señor, efectivamente, allí los autos que van encarando la recta opuesta, ahí está el auto de seguridad, allí va el Chevrolet Alejandro Roma, que va por el lado de adentro, es el piloto de Morón, por el lado de afuera va el de Lanús, va la máquina allí de Manolo Rodríguez, en la segunda fila los de Ituzaingó, me refiero a Sebastián Pérez Algaba y Hernán Corradini, allí están los autos transitados. La zona de la última curva, se va a poner en marcha la carrera, se va a poner en marcha la final de la divisional GTA del TC Regional en La Plata. Se pone en marcha entonces esta competencia, que tendrá 16 protagonistas. Uno de ellos, el Dani Nefa, el piloto de Río Negro, estando aquí. El ex TC Pista, que pasó por aquí también por la Fórmula, por la Fórmula 4, por la Fórmula Metropolitana. Hizo la escuelita del TC Pista Mouras y del TC Mouras. Así que viene con experiencia en estos autos de 6 cilindros. Ahí están transitando ya por la zona de la principal. Se vienen ya para lo que va a ser el encuentro con el semáforo, que una vez que se apague, estará entonces avisando, o mejor dicho, diciéndonos que se pone en marcha esta final a 12 giros. Se va a alargar la carrera, se va a poner en marcha la final aquí en el autódromo Roberto Moura de la ciudad de La Plata. Por el lado de adentro va Romo, por el lado de afuera va Manolo Rodríguez, el semáforo que todavía continúa con la luz roja encendida, se va a alargar, ahí está, se apagó, se largó, largaron la 12, se van tocando, se van rozando con el Chevrolet, a ver quién prevalece, va por afuera Manolo, va por adentro Romo, los autos a la par, rumbo a la curva número uno, se vuelven a rozar, se viene Hernán, se viene Corradini de atrás, que se demanda en la tercera ubicación, dejan atrás la curva número uno, se volvieron a rozar otra vez la 12, y en este caso el Chevrolet, a ver quién prevalece, es Roma que está adelante, Roma que va liderando la competencia, Manolo Rodríguez se mete segundo, tercero Corradini, cuarto Sebastián Pérez Algaba, el quinto de la carrera es la máquina correspondiente así al auto de Carlos Pérez, comienzan a negociar ya la zona, en este caso de la curva del Molino, va se Pérez. Va rumbo a la curva de 90, y a ver va Pérez, no con Sebastián, no con Pérez
Salgado, que por ahora mantiene el cuarto lugar de la carrera. Se mantuvo por adentro, pero claro, salió mejor armado Sebastián Pérez Salgado para mantener la cuarta colocación. Ha perdido un lugar a manos de Hernán Corradini en la partida. Y atención con Manolito Rodríguez, que comienza a buscarlo ya denodadamente. Alejandro Roma no pudo en el momento de la largada. Ahora empieza a armarse la carrera. Corradini le cierra la puerta en la cara a Pérez Salgado. Sí, señor, y ahí viene Julián Feijóo, que viene peleando también con el auto correspondiente a Carlos Pérez. Encaran la recta puesta, allí viene el Chevrolet de Alejandro Roma, que por ahora va siendo la punta de la carrera. Llega el momento de transitar la última curva cuando Feijóo se va desesperando, lo busca por un lado, lo busca por el otro, a la máquina, en este caso, de Pérez, cuando allí va por afuera, va por afuera, va por afuera, y va superándolo Adrián, va superándolo Tonietti, a la máquina de Juan Pablo Roma. Encaran recta principal, están con cumpliendo la primera vuelta, el primer giro de carrera, aquí en el Roberto Moura de la Ciudad de La Plata. Allí pasa también la máquina correspondiente, en este caso a Daniel Narváez, que viene por detrás de Nahuel Román, va rumbo a la chicana. Ahí está Alejandro, ahí está Roma, el de Morón, que por ahora va ganando la competencia, deja atrás la chicana, Manolo Rodríguez, también Corradini, que salió algo de costado. Ahí venía Sebastián Pérez Salgaba, todo el colorido pelotón de la GTA del TC Regional, que ya está transitando la recta que lo va a depositar en la curva número uno, cuando por afuera allí va tratando de ganar ubicaciones la máquina Daniel Nefa, que lo supera a Martín Davanto, y ahora es el nuevo décimo de la carrera. Y ahora comienza a venirse desde el fondo justamente Dani Nefa, ganando colocaciones. Ahora es el nuevo décimo de la competencia y cambia al tercer lugar. Ahora Sebastián Pérez Salgaba, que lo pasa a su coterráneo, a su paisano, a Hernán Corradini, que queda cuarto con la Dodge del José Cepas Racing. Ahí está Corradini entonces ahora aguantando el ataque de Carlos Pérez y lo propio también de Julián Feijóo, que vienen quinto y sexto respectivamente. Lo han dejado cuarto a Corradini, el auto número 13, ese Falcon Gris, con esa reminiscencia a los colores, ¿se acuerda del McLaren del año 2099? No me acuerdo. ¿No se acuerda? No. Vaya haciendo memoria, que usted tiene buena. Ahí está, ahí se va Roma afuera, mira vos, qué lástima. Se fue al trompo allí, se fue Bernata afuera, ¿se tocó con quién? Se tocó con un auto, lamentablemente, allí se iba al trompo en el ingreso a la zona de la recta que llevaba hacia la horquilla. A ver qué sucede ahora, la carrera que por ahora está realmente increíble, la carrera que realmente está espectacular cuando se va afuera allí la máquina de Carlos Rodríguez, que venía por ahora en el 15º lugar de la carrera. Allí van en plena aceleración rumbo hacia la zona de la chicana. Se escapó Alejandro, se escapó Roma, y allí viene Sebastián Pérez Salgaba peleando con Manolo Rodríguez, las 12 por el tercer lugar, cuando por adentro allí lo supera Hernán Corradini, la máquina de Carlos Pérez, y se mete cuarto en el clasificador oficial. Mordió un poquitito afuera, pero salió bien armado, y atención con Julián Feijóo, que va ahora por afuera, lo supera Corradini. Ya lo dejan en la sexta colocación, cuando finalmente Bernata, adentro Bernata, después del despiste tendrá que reparar. Lo ha superado Feijóo también a Corradini. Fíjate, un poquito golpeada la cola del Falcon del campeón, pero así todo se mantiene con buen ritmo y le va a proponer lucha a Carlitos Pérez. Allí están los autos negociando ya lo que es la curva del Molino, ahora tomando contacto con la curva de 90 grados, pasa Corradini, también lo venía haciendo la máquina de Adrián Tonietti, que por ahora se va manteniendo en el séptimo lugar de la carrera. Allí pasaba la máquina de Roma, Nefa, D'Amato, Gordillo, allí viene Narváez también para transitar este sector, allí lo venía haciendo también el auto de Nahuel Roma, que por ahora se mantiene décimo tercero. Mientras tanto, allí está la lucha entre Pérez y Feijóo. Ahí está Julián, ahí está Feijóo, el hombre del Alcatraz Racing, en la tensión del chasis. Y Sergio Sala en los motores, el campeón de Tigre, que quiere estar un poquito más adelante en el clasificador. Con dos vueltas cumplidas era de 1.70 la diferencia entre Roma y Manolito Rodríguez. El nuevo tercero, Sebastián Pérez Salgaba, estaba a 2.64, pero claro, ya transita en la zona de la recta principal para meterse en lo que va a ser la vuelta número 3, y ahora sí vamos a ver si se escapa adelante Roma, dueño del récord de vuelta, con 1.45.211, o si se acerca finalmente Manolito Rodríguez. Le puedo decir y le puedo confirmar que se escapa Roma adelante. Y se escapa porque está girando un segundo más rápido Alejandro Roma que Manolo Rodríguez, que está girando en 46.0, en 45.5 lo está haciendo Sebastián Pérez Salgaba. Rodríguez, que no la tiene para nada consigo, salió muy mal de la chicana allí Rodríguez. Atención a esta alternativa, ahí le quiere meter el auto Sebastián Pérez Salgaba por la parte interna, las 12 que están peleando por el segundo lugar de la carrera. Estamos con tres vueltas, vienen para el giro número 4 de competencia. Está ganando
ganando Alejandro, está ganando el de Morón, está ganando Roma. ¿Por cuánto le gana al de Lanús a Manolo Rodríguez? Por 2.48. Tercero está el de Ituzaingó, Sebastián Pérez Algaba. 2.97. Cuarto el de Villa Luzuriaga, Carlos Pérez. A 6.11. Quinto el de Tigre, me refiero a Julián Feijó. A 6.43. Sexto Corradini de Ituzaingó. A 8.03. Séptimo Tonietti de Morón. A 8.59. Octavo ya está Daniel Nefal de Río Negro. A 14.45. Noveno Juan Pablo Roma, el de Morón. A 15.63. Décimo Martín Donato, el de Delviso. A 18.10 y a 18.45, puesto 11 para Cristian Gordillo. 12 Nahuel Roma. Puesto 13 para Daniel Narváez. 14 Carlos Rodríguez. Con una vuelta menos en el sector de boxes, Adrián Bernata. Los autos que están negociando en la zona de la horquilla van a tomar contacto con la recta opuesta para ingresar en la zona de la última curva. Allí viene Sebastián, allí viene Pérez Algaba, el hombre del José Cepaz Racing, que quiere estar un poquito más adelante y que lo trata de buscar por un lado y por el otro al de Lanús, al hombre que tiene a Diego Martínez en la tensión del chasis, al Guillén Racing en la tensión de la planta impulsora, me refiero a Manolo Rodríguez. Allí están los autos encarando la recta principal. Allí pasa Pérez, allí pasa Feijó también, viene Corradini, viene la máquina también de Tonietti, que por ahora se mantiene en el séptimo lugar de la carrera. Va Sebastián, va Pérez Algaba por afuera, a ver, en plena recta, va a cambiar el segundo lugar, está segundo Sebastián, está segundo el de Ituzaingó, que lo pudo superar al de Lanús. Ahora el de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires es el nuevo escolta, el hombre del José Cepaz Racing, que intentará tratar de descontar la mayor diferencia, esos 3.5 segundos que tiene por ahora el de Morón, Alejandro Roma. Ahí estamos viendo también Don ahora, al trompo. Sí señor, el problema entonces para el auto número 14, que venía haciendo un buen trabajo, Tonietti. Ay, Gorrillo. Me parece que tenemos algún inconveniente ahí en ese sector, porque fueron justamente dos los despistes en esa zona. Hay que ver si hay algún inconveniente de aceite. Mientras tanto, ahí está Sebastián Pérez Algaba, ya que se quiere consolidar en la segunda colocación. Mira por el espejo y le ven de cara la derrota, obviamente, Manolito Rodríguez en la tercera posición entre los dos. Tendrán que ir a tratar de descontar la diferencia que tiene Alejandro Roma, que es de 3.53 segundos, y en la vuelta número 4 fue la mayor de toda la carrera. Sí, señor, efectivamente, así los autos que están encarando la recta vienen para la zona de la horquilla. Ahí está la imagen de Alejandro Roma, el de Morón, que está ganando la carrera. Mientras tanto, allí aparece Sebastián Pérez Algaba, lo va haciendo Manolo Rodríguez, y silenciosamente viene achicando la diferencia también la máquina de Carlos Pérez. Atención con el de Villa Luzuriaga, atención con Pérez, con la atención del gallego García en el chasis, con Luis Tapia en la planta impulsora. Bien, haciendo una muy buena carrera, y ahí está Hernán Corradini cuando Tonietti así viene peleando la posición con el auto de Martín D'Amato. Están un décimo y décimo segundo respectivamente en el clasificador. Estamos viendo entonces ya el tránsito de Ale Roma, que ingresa en la zona de la chicana. Ahora lo hace Sebastián Pérez Algaba, que se empieza a separar de a poco del auto de Manolito Rodríguez. Mientras tanto, Carlitos Rodríguez sigue complicado transitando por la zona del externo. Ahí está Julián Feijó transitando en la chicana. Detrás de él está el auto número 13 de Hernán Corradini. Y en la sexta, en la séptima colocación, ¿quién está? El Dani Nefa. Cada vez más cerca, ascendiendo en el clasificador, se viene el de Río Negro. Sí, señor, efectivamente, cuando allí está Roma peleando con Tonietti y también con el auto de Martín D'Amato. Ahora Roma, que está ubicado allí en la octava colocación. Mientras tanto, Tonietti está ahora octavo, noveno está Roma. Cuando iba Corradini, 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 por adentro no pudo con Daniel, no pudo con Nefa. Allí Nefa, que está adelante ahora del Ford, pero va Hernán, va Corradini por la parte interna. Daniel Nefa por afuera, el experimentado piloto de Chevrolet, allí va ganando ubicaciones, está encarando ya la recta rumbo hacia la olla. Ahí está frenando, doblando, como usted puede apreciar, hacia la derecha. Mientras tanto, allí pasa Pérez Algaba, lo hace Rodríguez, y Pérez, que sigue descontando sobre la 12 número 99, el piloto de Lanús. Y ahí estamos viendo la lucha entonces que le proponía justamente Corradini, tratando de que el hijo de Osvaldo, Danielito Nefa, el rionegrino, no lo superara, algo que no pudo lograr. Finalmente ya escala un nuevo lugar, es el nuevo sexto en la carrera Daniel Nefa. Mientras tanto, pasa Roma y establece una diferencia de 5.33 con Sebastián Pérez Algaba, que ahora le hace exactamente 2 segundos a Manolito Rodríguez,
miramos los tiempos, pero sigue siendo muy rápido el ritmo de Roma. Sigue girando por debajo del minuto 46. 45-4 giró Roma, 46-3 lo hizo Sebastián Pérez Algaba, 47-0 lo hizo Manolo Rodríguez cuando definitivamente hace abandono Carlos Rodríguez en la zona de la curva de 90. Se va Feijó en la chicana, allí lo va pasando Daniel, lo va pasando Nefa, se complicó el campeón de la categoría, se va Feijó, Iba Nefa por afuera y allí lo supera, y ahora allí está Daniel, allí está Nefa en el quinto lugar de la carrera, se complicó solo el campeón de la categoría, se complicó solo Julián Feijó, está encarando ya la recta, veremos a ver si puede recuperar esa quinta ubicación. Roma que por ahora sigue al frente, Roma que por ahora gana con 5.3 segundos de diferencia sobre Sebastián Pérez Algaba. Estamos en vuelta número 6, aprovechamos y clasificamos, gana Alejandro, gana Roma cuando estamos en la mitad de la competencia final. Mitad de carrera para Alejandro Roma, que le gana por 5.33 a Sebastián Pérez Algaba, por 7.32 a Manolito Rodríguez, a Carlos Pérez en la cuarta colocación por 10.23, por 15.66 al nuevo quinto que es Daniel Nefa, sexto Julián Feijó, séptimo Hernán Corradini, octavo Adrián Tognetti, puesto 9 para Juan Pablo Roma, 10 para Martín D'Amato, 11 Nahuel Roma, 12 Cristian Gordillo, puesto 13 para Daniel Narváez, 14 Adrián Bernata. Carlos Rodríguez ha hecho abandono de la competencia y quedaba entonces en el puesto 15. Allí está Daniel, allí está Nefa peleando con Julián Feijó. Mientras tanto, ahí viene la máquina de Roma peleando en esta situación con Martín D'Amato. Juan Pablo está adelante, el piloto de Luis. Allí va pasando Nefa, allí va pasando Feijó también por recta principal. Mientras tanto, allí está Manolo, ahí está Rodríguez que viene rapidísimo. Viene pegándole al piano interno de la chicana, allí en el vértice de la chicana. Usted podía apreciar cómo como por momentos quedaba suspendido en el aire en la 12, número 99. El saludo grande para Hernán Arzuaga, el hombre aquí local, el de La Plata, que está siguiendo la transmisión, hincha fanático de 12. Hernán, querido, el saludo grande para vos. Por ahora están segunda y tercera las chanchas. Mientras tanto, allí viene la máquina de Alejandro Roma negociando la zona, en este caso del cambio de mano. Allí está el auto número 24, Valdemorón, rumbo al triunfo. El hombre que tiene al Roma Racing, la tensión del chasis de su propio equipo, mientras tanto que los motores se los provee el Guillén Racing. Allí va el número 24 por ahora ganando, cuando estamos recorriendo 4 vueltas y fracción para el final. Ya vamos a entrar entonces en lo que va a ser el octavo giro de carrera para este hombre, para Alejandro Roma, que va a cumplir entonces con el segundo tercio de carrera. Nos quedarán solamente 4 por recorrer cuando pase por la zona de la principal. Una diferencia de 5.80. Vamos a ver si se amplía o se achica en favor del piloto de Morón. Y obviamente Sebastián Pérez Algaba, que tratará de descontar esa diferencia, pero obviamente no podrá porque es muy amplia la diferencia. Y un ritmo rapidísimo el que le viene poniendo el hombre de Morón a esta carrera. Y se había girado un segundo y medio más rápido en la vuelta pasada Alejandro Roma que Sebastián Pérez Algaba. Ahora está girando 1.8 segundos más rápido el piloto de Morón con respecto al de Ituzaingó. Sí, decime. Tremendo el ritmo del auto de Alejandro Roma. Hace 5 vueltas que gira por debajo del minuto 46, siempre en el orden del minuto 45. Minuto 45 corto a minuto 45.9, como fue justamente en el paso por la principal cumpliendo la número 8. Así está Sebastián, así está Pérez Algaba, el hombre de Ituzaingó con el A12, en la estructura de José Cepaz Racing. Está negociando ya la zona, en este caso de la... ¡Ay, se fue a quién! Se va Bernata otra vez afuera, allí, a la salida de la curva del Molino, antes de ingresar en la curva de 90. Allí está Adrián, allí está Bernata que vuelve a tomar contacto con la cinta falta. Afuera Corradini. Se queda Corradini, mirá vos qué lástima. Se queda Hernán, se queda Corradini. El Ituzaingó con el chiquito Racing va haciendo abandono de la carrera. Allí va Daniel, allí viene Nefa por delante de Julián Feijó. Ahí está el Río Negrino, ahí está Daniel, ahí está Nefa que por ahora viene ubicado en el quinto lugar de la carrera. Mientras tanto la imagen acompaña al auto de Adrián Tognetti que está transitando en la séptima colocación de la competencia.
competencia que ha entrado en una meseta porque ahora, claro, el ritmo sigue siendo rápido. 5.96 le ha hecho de diferencia Alejandro Roma a este señor, a Sebastián Pérez Algaba, que gira en el orden del minuto 46, cuya mejor vuelta ha sido de minuto 45.5, pero allá cuando promediaba la carrera en la vuelta número 4. Ahí estamos viendo el paso por aquí, cumpliendo 9 giros para Alejandro Roma. 7.30 la diferencia, mirá lo que le saca. 1.04 en esta vuelta, se escapa indefectiblemente el de Morón. Paseo veloz para él, con un ritmo rapidísimo en ese auto número 24. Pero vos ten en cuenta una cosa, Ale. Vos fijate que el mejor tiempo de Alejandro Roma fue en la vuelta 2. 1.45.2 cuando se va afuera Tonietti, otra vez al trompo. Tonietti afuera en la última curva, decía. En la vuelta número 2, Roma había girado en 45.2. Vuelta número 9, o sea, 7 vueltas después, está girando en 45.6. 4 décimas tan solo, más lento que en la vuelta número 2. Allí va el piloto de Morón con una contundencia suprema rumbo a la victoria. Parece que nadie le quita la victoria a Alejandro Roma cuando va a ingresar en las últimas dos vueltas de carrera. Hace una vuelta rápida y una lenta, pero siempre por debajo del minuto 46. Mientras tanto, Manolito Rodríguez, desde la tercera colocación, giró en 1.47.66, 6 décimas más lento que justamente quien es el escolta, Sebastián Pérez Algaba, que está a 7.30. Giró muy lento en esta vuelta, por lo menos mucho más lento Sebastián Pérez Algaba que Alejandro Roma. Y con respecto a la comparación de tiempos de vuelta, lo que decía recién Manolo Rodríguez, que giró 6 décimas más lento que Sebastián Pérez Algaba, en esta oportunidad giró 1.04 más lento que su mejor tiempo, que fue en la vuelta número 3 de minuto 46.0. Vos fijate el ritmo de vuelta, ¿no?, que va teniendo Roma, con un andar contundente, con un manejo preciso, prolijo, y con un Manolo Rodríguez que va llevando la 12 como puede, Al límite de la adherencia, entraba justamente a la recta principal un poco de costado, a lo Jorgito Payela en el TC Platense, dando espectáculo el piloto de Lanús, que viene con lo que tiene. Ahí está saliendo ya, ingresando el curbón, el líder y el escolta todavía, ahí está recién saliendo de la zona de la chicana. Bueno, allí está la máquina de Gordillo también peleando la ubicación con el auto correspondiente a Martín D'Amato. Va Gordillo, va el Chevrolet y Ituzaingó por afuera, por adentro. Allí lo supera a D'Amato, el piloto del Viso, que va cayendo indefectiblemente en el clasificador oficial. Allí viene la máquina de Feijó. Allí está Julián, por ahora se mantiene en el sexto lugar, cuando ahí está el puntero de la carrera. Y ahí está el auto correspondiente, en este caso, a la máquina de Daniel Narváez, el piloto de Hurlingham, que tiene la atención propia de su equipo, tanto sea en la planta impulsora como así también en el chasis. Allí está el puntero, allí está Alejandro, allí está Romo para ingresar en la última vuelta. Le quedan tan solo un par de curvas para ver, antes que nadie, la indicación de que estamos ingresados en el último giro de carrera. Penúltimo paso por ese sector de la horquilla, aceleración plena para Alejandro Roma, que va a ver entonces el cartel que nos muestra justamente el oficial deportivo. Ahí va el piloto de Morón, doblando a la derecha, ingresando a la principal. Penúltimo paso por esta zona. Ahí está cumpliendo ya la vuelta número 11. Estamos en la vuelta final de competencia. De no mediar inconvenientes, será un paseo veloz para Alejandro Roma, que establece una diferencia absolutamente descontable de 9.21 con respecto a Sebastián Pérez Algaba, que pasa por este sector. Giró en 1.47.02. Mirá el respiro que se toma, sí, Alejandro Roma, y gira en 1.48.44 Sebastián Pérez Algaba. En 1.47.9 gira Manolito Rodríguez tratando de descontar la diferencia, pero claro, está a 5 segundos de quién es el escolta. Señoras, señores, estamos en la parte final, últimos 4.400 metros de extensión para que allí Alejandro Roma se alce con la victoria, negocia ya la curva del Molino, va a frenar y doblar en la curva de 90 grados, ahí está girando hacia la derecha, encara la recta, ahora se viene para el cambio de mano, curva derecha primero, curva de izquierda después, allí lo va transitando el auto número 24, que va rumbo a la victoria, que va rumbo al triunfo aquí en el Roberto Moura de La Plata, como recién decíamos con Reynoso, en el lugar de Chevrolet, en el
realmente en el Coliseo de Chevrolet cuando Tognetti se queda en plena recta principal. Otro Chevrolet va rumbo a la victoria. Allí está ingresando en la zona de la penúltima curva, encara la recta puesta. Allí viene Alejandro, allí viene Roma para quedarse con la victoria. El hombre que tiene la atención de su propio equipo en el chasis de Guillén Racing, en la planta impulsora que le da un chasis y un motor realmente magnífico para enfrentar la recta principal, para ver antes que nadie. La bandera cuadro sale de costado a la victoria. Va Alejandro, va a ganar Roma, va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó! Alejandro, ganó Roma, ganó Alejandro Roma la final del TC Regional GTA. Y ahí está la 15, ahí está la hinchada que le va mostrando la bandera con el símbolo bien grande de Chevrolet, como para decirle aquí en el TC Regional, en la Divisional GTA, la número 15 también viene a darte tu apoyo. Victoria, triunfo para el de Morón. Ganó Alejandro, ganó Roma, segundo el de Ituzaingó. Sebastián Pérez Aliaga, 1-2 para la zona oeste. Tercero, el de Lanús. Tercero quedó Manuelito Rodríguez. Ganó Alejandro Roma. Tiempo total de carrera, 21 minutos, 3 segundos, 36 centésimas. Segundo fue Sebastián Pérez Aliaga, que quedó a 10 segundos, 49. A 14.05 el tercero fue Manuelito Rodríguez. Cuarto, Carlitos Pérez. Quinto, Daniel Nefa. Tremendo trabajo largando desde la última fila. Sexto, Julián Feijó, el campeón de la categoría. Séptimo, Juan Pablo Roma. Octavo, Adrián Tognetti. Puesto 9 para Cristian Gordillo. 10, Daniel Narváez. 11, Nahuel Roma. 12, Martín D'Amato. 13, Adrián Bernata. 14, Hernán Corradini. Ya con vueltas menos, lo propio también para Carlitos Rodríguez. Ganó Alejandro Roma. Ya repite victorias en esta temporada. Viene con un sólido andar. Quien es uno de los candidatos a quedarse con la corona. Sí, señor, efectivamente, allí están los autos que de a poquito van a ingresar en la zona de boxes. Mientras tanto, allí tenemos el panorama de lo que es nada más y nada menos que el edificio nuevo de este autódromo Roberto Moura de la Ciudad de La Plata, cuando allí recibe la bandera cuadros también la máquina de Nahuel Roma, que finalmente terminó en el décimo lugar de la competencia. También recibe la bandera cuadros allí Martín D'Amato, finalmente terminó undécimo el piloto de Delviso con el Chevrolet número 58. Y allí va Alejandro, allí va Roma zigzagueando, festejando, y detrás lo van escoltando los hombres de Doge. Me refiero a Sebastián Pérez Aliaga, el hombre del José Cepar Racing, que terminó segundo, y Manolo Rodríguez, que finalmente terminó tercero, con Diego Martínez en la atención del chasis y Guillén Racing en la atención de la planta impulsora. Allí está la imagen del gallardo vencedor, ahí está la imagen de uno de los pilotos que va rumbo a pelear por el título también ya en la parte final de este campeonato. Ahí está Alejandro Roma, el de Morón, el de la zona oeste, se quedó con la victoria. Bueno, vamos a repasar entonces, justamente veíamos lo que es cómo habían llegado al campeonato, veíamos, o vos mismo lo decías, uno de los que pelean por el campeonato. Sebastián Pérez Algaba es el que lidera el playoff con 50 unidades, o llegó por lo menos como líder. Esto es un mano a mano, porque Alejandro Roma está segundo con 35, Manolito Rodríguez tercero con 18 puntos y medio, Julián Feijó cuarto con 15 puntos y medio. Hay que hacer la cuenta, obviamente, de lo que habían logrado hasta ahora. En el absoluto de la clase GTA, Sebastián Pérez Algaba 210 puntos y medio como líder. Alejandro Roma 188,25, Julián Feijó 152,75, Hernán Corradini 134. Así que una nueva fecha del playoff. Estamos entrando ya en la etapa de definiciones. Buen negocio para Pérez Algaba. No tenía con qué ir a buscarlo, pero se mantuvo en la segunda colocación. Dio cuenta de Manuelito Rodríguez y a partir de allí comienza a jugar con esa diferencia y también con lo que tiene que ver con el campeonato. Allí están los autos ya en la zona de boxes, antes de ingresar al recinto técnico. Allí están los boxes del autódromo Roberto Moura de la Ciudad de La Plata. Ahí está, en el medio, uno de nuestros camarógrafos. ¿Quién es el que está ahí en el medio, Adri? A ver, Adrián, ¿quién es el camarógrafo que está ahí en el medio? Julián. Ahí está Julián. Allí está Julián Puzangaro. Sí, señor. Ahí está Julián Puzangaro, que está allí en el medio del circuito,
para llevar las mejores imágenes. Me voy a la zona de boxes. Te escucho, Franco Chipiza. Sí, como siempre arrancamos con el tercero, Manolo Rodríguez. Bueno, Manolito, se intentó defender ahí a Seba, con todo hasta lo último, pero bueno, después del rendimiento cayó el auto y en la contrarrecta parecía que había un inconveniente siempre. Comentámelo vos, ¿cómo viste este tercer puesto? Sí, la verdad, ¿cómo le va todo? Buenas tardes a todos. Sí, la verdad que es un fin de semana complicado, la verdad que no tenemos motor. Me falta muchísimo a comparación de Ale y a comparación de Ale. Vos fíjate que el auto parece que está frenado y en la de segunda más en 5 o 6 autos, acá en los derechos pierdo un montón y no. Y sin motor la verdad que no puede seguir a nadie, así que bueno. Vamos juntando con el equipo y ver qué hacemos para la próxima. Gracias, Manolo. No, gracias a vos, déjame agradecer todo a Electrobaile, a todo San Lorenzo, Tommy Boys, a Fabi que me vino a ver, Pita, Kaki, mi viejo, así que Ceci, toda la familia, mi vieja, así que a toda la gente que me da una mano. Gracias. Gracias, papá. Ahí estaba Manolo Rodríguez, el tercero. Vamos a continuar con Seba Pérez Algaba, que lo vamos a llamar para que ya se venga. Venite, Seba. Felicitaciones. Bueno, con el gran rendimiento de Ale de este fin de semana, vos no le tenías que perder pisada, por los puntos especialmente, así que me imagino contento por este segundo lugar. Felicitaciones. Sí, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, la verdad que era lo que vinimos a buscar, sumar. Las matemáticas por ahora son favorables a nosotros. Tenemos que buscar todas las fechas, salir atrás de él y que bueno, que él salga a tratar de ganar todo, a cometer el error y nosotros estar tranquilos. La realidad que sabíamos que penamos con la brida, nada. Nos costó, la verdad, pasarlo a Manolito, habíamos quedado cuarto, venimos penando un poquito con la brida, pero nada, bien, contento, el auto está. Yo creo que ahora por ahí con los dos combridos va a ser más competitivo la fecha que viene. Estamos contentos, la verdad que es lo que vinimos a buscar, remontar, seguir acumulando puntos y nada, en función del campeonato lo que nos sirve. Gracias, Seba, nos vemos en la próxima. Bueno, dejame agradecerte a vos por la nota, a todo el José Sepa Racing, a Diego Ramos en el chasis, a Matías Guillén en los motores, a mi familia, a todos mis amigos que me vinieron a ver, que me hacen el aguante, a los sponsors, que gracias a ellos estamos acá. Y nada, nos vemos la fecha que viene y esperemos estar ahí adelante. Ahí estaba la palabra de Sebastián Pérez Algaba, el segundo de la final. Ahora vamos a ver si ya podemos charlar. Bueno, lo tuvieron que llamar, así que ahora en un ratito tendremos la palabra del vencedor.